Hola amigos, bienvenidos a vuestro canal Lugares con Encanto. Hoy estamos en Jolúcar, un pueblecito que ahora no recuerdo si pertenece a Luja o a Gualcho, de estos de la España vaciada. Aquí como mucho habrá 3, 4, 5 habitantes censados. Os vamos a mostrar el pueblo y luego, perdona que es que la alergia, y luego nos vamos a dirigir a unas trincheras de la Guerra Civil Española que hay justo a la salida del pueblo en el camino que lleva a los Gualchos. Así que seguidnos, que el vídeo va a ser corto y sobre todo ver un sitio que prácticamente nadie conoce como es Jolúcar. Así que seguidnos. Bueno, y este diríamos que es la plaza del pueblo. Y aquí está su pequeña iglesia o ermita. Un pueblo totalmente abandonado. Creo que hay 3 o 4 habitantes, más no hay. Y este es el manantial del pueblo, que como comprobáis está seco. Pero es que llevamos 2 meses que no llueve. Demasiado. Justo aquí en este collado, fijaros, tenemos ya posición a la izquierda y posición a la derecha. ¿Qué estamos controlando? Esos Jolúcar, un paso natural que hay entre todos estos barrancos. Pues aquí se colocaron. Ahí lo que tenemos, hoyos modernos del ejército del aire, las famosas bolas que hay encima de Motril. Y si avanzo un poquito. A ver, aquí sopla hoy el aire, espero que no se meta mucho ruido de aire. Bueno, ahí está la posición, ahora voy a subir. Ahí tenemos otra, ahora voy a subir. Trincheras de Jolúcar. Y por aquí abajo hasta los Gualchos. Bueno, pues vamos a empezar. Y vamos a ir primero a esta de aquí.
Eso sí, las vistas espectaculares. Al fondo, el mar. Y en aquellas lomas de allí es donde ha ido Javi a ver si encuentra los restos de las trincheras. Que si es así, pues luego las compartiremos en el vídeo. Y todo esto es el pueblo. No hay más. Se ve que algunas casas las están arreglando, pero bueno, pues ya habéis visto todo. Joluca, un pueblo muy pequeñito, tiene una ermita aquí, la ermita de San Antonio, un manantial que está completamente seco. Y ya habéis visto un poquito los vídeos de las trincheras, que se conservan bastante bien. Pues nada, como siempre, dais un like, suscribiros y nos vemos en nuestra siguiente aventura. Besitos.